Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a clasequitarrachandru.com. Recordarles que todo el material está en esa web y también los vídeos están en YouTube. Si te gusta, si te parece interesante lo que vamos a tratar aquí hoy, dale al me gusta, suscríbete. Y bueno, lo que hemos escuchado antes es básicamente una estructura de blues, 12 compases en la tonalidad de mi mayor, con un estilo country, folk, algo así, ¿vale? Vamos a empezar a trabajar esto, luego os lo voy a explicar todo bien cerquita para que veamos las digitaciones, pero básicamente, para el que no lo sepa, una estructura de blues tiene 12 compases, en este en particular intervienen 3 acordes, mi séptima, la séptima, si séptima, ¿vale? Aunque, bueno, no, está bien, mi séptima, la séptima, si séptima. No vas a usar la púa para nada, pequeño detallito. Intentar aprender a tocar con la púa entre los dedos, porque si no luego todas las fotos que os saquen se les con una cosa aquí y queda muy feo. Vamos a usar eso con los deditos y a continuación paso a explicaros lentamente cómo es cada una de las partes de este acompañamiento, este comping. Bueno, el primer acorde que nos interviene en esta progresión es un acorde de mi séptima. ¿Cómo vamos a acompañar esto? Importante un detalle cuando hacemos este tipo de acompañamiento. En el beat 1, 2, 3 y 4, yo tengo que fijar un bajo. La mano derecha, dijimos que vamos a usar los dedos, hará un palm mute, es decir, apoyamos la palma de la mano levemente rozando las cuerdas, y básicamente sobre mi séptima sería hacer esto, tocar todo el rato la sexta cuerda en todos los beats. Sería 3 y 1, 2, 3, 4. Fíjense que siempre va a estar eso. En el mi séptima, primero tocaremos las 3 cuerdas, segunda, tercera, cuarta al aire, que sería como un mi menor séptima, y si estamos haciendo un acorde de mi séptima, pero hacemos un ligado para que suene ese sol sostenido, que va a ser la tercera mayor. Vuelvo a insistir en una cosa que ya he comentado en otro vídeo. La mejor forma de que algo suene bluesero es coger la tercera menor de ese algo y convertirlo en tercera mayor. ¿Vale? Y luego a continuación tocaría la cuarta cuerda en el traste 2. Y haciendo una sequilla con el propio dedo 1, tocaría la tercera y segunda cuerda a la vez. Pensemos también, ¿cuál es el truco? ¿De dónde sale esta posición? Tú lo puedes ver como un la mayor o como un fa sostenido menor. Igual, al fin y al cabo es un acorde de mi séptima, que sería quinto de algo, ¿vale? Para el que sepa algo de teoría lo va a entender, si no, da igual, no he dicho nada. Quinto, después de un quinto que hay un sexto. Entonces, estás utilizando la armonía de la propia tonalidad o la propia escala a la que te estás moviendo. De forma que, en términos generales, para recapitular, lo que está pasando en el acorde de mi séptima sería esto, 3 y. Siempre estamos haciendo lo mismo. Fíjense cómo en el bajo está en el 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Ahora vamos a verlo más cerquita para que nos fijemos un poquito más en esos detallitos técnicos. Lo tocaré un par de veces. Vamos a ver lo que pasa en el mi séptima de cerca. 3 y. Empiezo con el bajo. 2, 3, 4. Añado lo que sería el ligado de la tercera menor a la tercera mayor. Sería. Ahora añado. Ese es la mayor, si lo quieres ver así. Solo toco la segunda y la tercera cuerda. Y luego meto la cuarta. Eso es lo que le pasa. Una vez aclarado lo que pasaba en el mi séptima, vamos a ver qué es lo que pasa en la séptima. La séptima sería este acorde, pero también sería esto en el traste 5. Vamos a fijarnos un detalle. En la tónica o la raíz o la nota más grave es la, que es la sexta cuerda en el traste 5, pero también esa misma nota está en la quinta cuerda al aire. Y después tenemos en la sexta cuerda la nota mi, que sería el bajo secundario, la quinta justa de ese acorde. No hemos hablado de eso todavía, pero bueno, ya lo explicaré en otro vídeo. Sin embargo, desde la séptima me quedo exclusivamente con lo que pasa entre la cuarta, tercera y segunda cuerda, de forma que tengo esto. Imaginemos, si antes en mi séptima hacíamos esto, en la séptima estamos haciendo exactamente lo mismo. Y efectivamente vamos a hacer exactamente lo mismo, lo que pasa es que técnicamente hablando aquí había mucha cuerda al aire y con un dedito lo podías hacer todo. Aquí ya empiezan un poquito de los problemas técnicos, pero pues,
Eso no es ningún problema, eso es un poquito de tiempo, paciencia y ya está. Y si hay una diferencia aquí, que si antes tocábamos en los 4 beats la sexta cuerda, como mi, ahora voy a tocar la quinta y la sexta. De forma que se nos quedaría así. 2, 3, 4. Si lo uniera con el acorde, y les recuerdo, estoy haciendo exactamente lo mismo. 1, 2. Es lo mismo de aquí. Pero sin nada al aire. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Eso es lo que pasaría en el live. Fíjense que vamos haciendo esto. Y luego volveríamos al mi dentro de la estructura y nos vamos al acorde de si, que si el la era aquí, pero que podíamos tener la opción de jugar con la cuerda al aire, el si es 2 trastes más hacia adelante. Ya no tenemos esa opción de jugar al aire, pero es exactamente lo mismo. ¿Cómo puedes hacer esto? Miren, aquí tocaré la sexta como bajo principal y haré exactamente lo mismo. ¿Vale? Vuelvo a tocar la sexta con el dedo 3. Yo lo suelo hacer con el meñique. Hazlo como te vengan ganas. La cuestión es que tienes que poder aplastar. Aplastar, pulsar, aplastar. La segunda, tercera y cuarta cuerda para que luego suene. Y les recuerdo que el pulgar sigue trabajando a negras, muteado, ¿vale? Entonces, si lo uno con el sí, si hago lo de sí, sería 3 y 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Eso sería lo que le pasa al la y al si. Vamos a verlo un poquito más cerquita. En el la séptima comenzaremos alternando los bajos. Voy a empezar 3 y quinta, sexta. Cuidado con la mano derecha, ¿vale? Esto puede tener un poquito de truco. Importante, el mute. ¿Preparado? Ahora, lo siguiente lo puedo hacer con el dedo. 3. Y luego para el si séptima haremos exactamente lo mismo, pero el bajo siempre va a estar anclado en la sexta cuerda. Sería 1, 2, 3 y añado el movimiento de la tercera menor a la tercera mayor. 3 y... Y con el dedo 3 toco el resto. A continuación, voy a comentaros rápidamente, para darle un poquito de interés a todo esto, pues claro, ya sabemos lo que pasa en el mi, perdón, lo que pasa en el mi séptima, lo que pasa en el la y lo que pasa en el si. Pero para darle un poquito de interés, vamos a hablar de las conexiones, cómo uno la transición de un acorde a otro, ¿no? Para darle más interés al bajo. En la última repetición del mi séptima, antes de caer en el la, haré esto. 3, como ir al la, perdón, antes de tocar. Hago un cromatismo realmente, desde el mi, arranco en fa sostenido, sol sostenido, perdóname, sol sostenido y después el la, que sea la quinta al aire. Voy a tocar el último compás, es decir, el cuarto compás, que es donde pasaría eso. 3 y 1, 2, 3, 4, otra vez, perdón, ahora. Ya estoy en el la. Y después habría otro punto de transición que es exactamente en el 4-8, en el octavo compás, para entrar en el noveno, que sería cuando vamos al si séptima, y pasar de mi séptima a si séptima. Es exactamente el mismo concepto, un cromatismo para acercarme al si, empezando donde estoy, es decir, mi, sol sostenido, la sostenido y ya estoy en si. Toco el compás anterior, sería el octavo compás dentro de la estructura, 3 y 2. 3, 4, 1, 2, y estoy en sí. ¿Vale? Y por último, al final de la estructura vuelve a aparecer otro acorde de si séptima, pero es lo que podemos llamar el cierre. ¿Cómo hacer que esta estructura se convierta en un bucle? Es muy fácil. Pienso en si séptima, esta forma de tocarlo es bastante típica, y haré esto. Toco la quinta cuerda al aire. Perdóname.
quinta pisada en el traste 2, quinta al aire, pisada en el traste 1, y otra vez si, si, la, la sostenido, si. Coloco el acorde dando dos golpes, y aquí cuidado, porque puso el fa sostenido, pero cuidado con el tipo de bendín este, porque no llegase ni siquiera un sol natural. Fijaos que no, yo suena igual. Está como un bending de cuarto de tono. O sea, esto es muy importante que os acostumbréis a distinguir cuando estáis afinando del todo o cuando os queréis estar un poquito por debajo. Entonces, sin uno con lo anterior, sería... Y ya estoy otra vez al principio del blues. Lo vamos a empezar a tocar todo enterito, muy lento. Dos, tres y uno. Segundo compás. Tercero. Cuarto con transición. Sexto. Vuelvo. Transición así. Bueno, yo creo que ha quedado suficientemente claro. Por hoy, esta semana, no les quiero contar nada más. Es verdad que este es el típico acompañamiento que cuanto más rápido lo tocas, más divertido va a ser. Además, ¿por qué no? Un reto técnico. Nada, recordarles que está todo en clasesguitarrachandru.com, en YouTube, tenemos perfil de Twitter, Facebook y un montón de redes sociales maravillosas. Que pues, si os suscribís, nos seguís y le dais al me gusta a eso que aparece ahí abajo, bienvenido será. Ya sabéis chicos, carrera de fondo, no de velocidad. Buena semana. Chao.